Cierto día, Bills estaba muy feliz porque la pizza que estaba comiendo era deliciosa, cuando de repente sintió un poder que estremeció el universo. Era Broly, que estaba midiendo el incremento de fuerza que había tenido luego de la batalla contra Gogeta, y el aumento de poder era fascinante. Bills le preguntó a Whis de quién era ese ki tan poderoso, y Will le contestó que de un Saiyajin llamado Broly. Bills se sorprendió porque el poder de Broly podía ser superior al de Goku Ultra Instinto y Vegeta Mega Instinto, y esto lo emocionó mucho. Así que le dijo a Vegeta que fuera por ese tal Broly y lo trajera a su planeta. A Vegeta se le hizo muy extraña la petición de Bills, pero no tenía más opción que obedecer. Pero cuando llegó al planeta de Broly, se llevó la gran sorpresa de que estaba entrenando con Goku, y no lo habían invitado. Aún así, Vegeta pudo ver que Goku estaba usando el Ultra Instinto y Broly parecía ser superior. Esto lo sorprendió mucho, pues no imaginaba que Broly hubiera progresado tanto desde aquel encuentro en la Tierra. Y en ese momento comprendió por qué Bills quería verlo. Tal vez era para destruirlo o algo así, pensó Vegeta. De igual forma, cumplió la orden de llevar a Broly hasta allá. Una vez en el planeta de Bills, el dios de la destrucción le pidió a Broly que midieran fuerzas, y se llevó la gran sorpresa de que Broly superaba por mucho a Goku y Vegeta, y por primera vez en toda su existencia, Bills tuvo que usar su primera transformación, la cual elevaba por mucho sus poderes, y solo así fue capaz de detener a Broly. Goku y Vegeta se sorprendieron mucho al ver que Bills tenía una poderosa transformación de la cual nunca había hablado. Se dieron cuenta de que Bills encerraba grandes misterios y tenía un poder que iba más allá de lo que alguna vez imaginaron. Era un nivel muy similar al de los ángeles, o tal vez superior, así que se emocionaron mucho y le pidieron que los entrenara. Bills les dijo que los entrenaría con una gran condición, y esa era que alguno de ellos tres se convirtiera en su sucesor, es decir, en el próximo dios de la destrucción. Goku y Vegeta se negaron, ellos no querían ser dioses de la destrucción, pero Broly, quien no sabía de qué se trataba, le explicaron todo lo que conllevaría ser un dios de la destrucción y dijo que sí, que usaría sus beneficios para cuidar la paz del universo y mantener el equilibrio, eliminando a los malos. Entonces pudieron recibir el entrenamiento de Bills, sin embargo, Broly recibió el mejor entrenamiento, debido a que iba a convertirse en el próximo dios de la destrucción. Aún así, Goku y Vegeta se las ingeniaron para llegar a un nivel parecido al de Broly, y así, los tres Saiyajin llegaron a ser los guerreros más poderosos del universo 7. Cuando Zeno-sama escuchó esto, se le ocurrió la magnífica idea de organizar un nuevo torneo de poder donde participarían únicamente los 5 seres más poderosos de cada universo, y si los dioses querían participar se los permitiría. Y ese video lo puedes encontrar aquí en mi página Dragón Superior. Por cierto, quería preguntarte si ya viste mi video del regreso del padre de Zeno-sama, ya que si no lo has visto te lo recomiendo porque está increíble, así que ve a verlo ahora mismo. Escribe quién es este personaje. Un saludo para estos poderosos guerreros.